acomodando, o decirlo así de simple, ir acomodando las policías donde más se está requiriendo ahorita. En unos días más entraremos a atender a las posadas, que como ustedes saben genera un conflicto diferente, en un horario diferente, una dinámica operativa también diferente, incluso es más diversificado, sobre todo en colonias, barrios, en municipios donde se generan las posadas en la vía pública y necesita y requiere mayor presencia policial. Ahora, un apoyo que hoy está teniendo la policía, bueno, se centra en dos bases fundamentales. La primera, en una coordinación operativa real, objetiva, con la Policía Municipal de San Luis Potosí, la de Valles, la de Tamazunchale, la de Río Verde, que era parte del plan de operaciones, y que sumamos y multiplicamos los recursos humanos que tienen las ambas niveles de gobierno, ambos órdenes de gobierno, para tener mayor capacidad de cobertura. Y otra que estamos empleando este año es el apoyo con los cadetes de las academias, que están haciendo, digámoslo así, prácticas ya en la vía pública, al mando de policías veteranos, en donde también ya están participando. Es decir, traemos adicional al operativo 322 cadetes, una gran parte en la zona huasteca y otra parte en la zona centro, que están fortaleciendo el operativo ordinario de diciembre. ¿Podría decir que entonces con la academia es con importante? Con la coordinación con los municipios y con la academia. Serán los dos elementos adicionales con lo que estamos fortaleciendo el operativo de diciembre. Ya sé. Todos, o sea, ¿cuáles que? Pues son 36 municipios los que tienen menos de 20 policías, pero hoy para los operativos de diciembre lo que se ha hecho es fortalecer prácticamente. ¿Se coordinaron con el ejército? Sí, claro, y con la Policía Federal. Son elementos operativos indispensables que trabajan con nosotros. En otro tema, maestro. Ya se aprobó el presupuesto en el Congreso del Estado. Bueno, hay una expectativa también importante, sobre todo ante el llamado que se está haciendo también a las dependencias de fomentar una política de ahorro. ¿Cómo ves tú esta perspectiva, sobre todo ante los retos que tienes tú en seguridad? A ver, uno de los temas centrales es que el gobernador del Estado bien ha llamado a todas las dependencias a generar el plan de austeridad. Me parece que Seguridad Pública ha participado también en el plan de austeridad, pero al mismo tiempo en los temas coyunturales, en los temas importantes de seguridad pública, hemos mantenido todavía nuestro nivel de presupuesto, que eso es importantísimo. El gobernador piensa, y coincidimos en eso, en que no se pueden ahorrar en temas donde tenemos problemas, en el caso particular seguridad pública. Y otra virtud del presupuesto es que vendrá fortalecido el presupuesto federal para San Luis Potosí. Ahí encontramos una compensación de recursos que va a permitir ejercer mayor cantidad de dinero en 2011 en proyectos estratégicos, proyectos importantes, y que este ajuste en el presupuesto estatal permita ser complementado con el federal. Así que Seguridad Pública yo creo que no va a mermar sus recursos, al contrario, seguramente los incrementará a nivel federal. Hay un incremento que me parece importante, y obviamente lo que nos pide el gobernador a los secretarios es ser muy respetuosos, muy serios con el ejercicio del gasto ordinario. No dispendiar cosas que no se deben, papelerías, teléfonos, combustibles, que eso me parece que ese es el espíritu del acuerdo de austeridad. Se espera una